peor que el coronavirus. Con estas palabras se refería al peligro que constituye el racismo. Uno de los agredidos por bala la pasada semana mientras esperaba en el centro de servicios sociales de las 512. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía convocó para este lunes una concentración en repulsa de lo ocurrido, cuyas víctimas ascienden ya a 3, según el miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos, Amin Sowisi. Estos hechos causados por una persona no tienen nada que ver ni con la actitud de la manera de ser con nosotros, de nuestros vecinos y vecinas. La Villa de Puerto Real siempre nos ha acogido y se ha mostrado solidaria, demostrándolo una vez más sobre en estos meses en los que durante el confinamiento muchos de los que estamos aquí pasamos tan duros momentos. A la concentración se han unido todos los miembros de la Corporación Municipal con la alcaldesa Elena Maya a la cabeza. Habéis sido desde siempre recibido en el pueblo de Puerto Real. Puerto Real es un pueblo solidario y ninguna mancha, porque lo que ha ocurrido aquí en Puerto Real contra el pueblo senegalés es una mancha que no tiene que quedar ni va a quedar indemne. Os podemos garantizar que desde la administración pública, la local, la más cercana al ciudadano, vamos a hacer todo lo posible porque no solamente eso no se vuelva a repetir, sino porque no pase por desapercibido. Asimismo, Amin Sowisi, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos, anunció que contactarán con la Fiscalía para saber si lo ocurrido podría constituir un delito de odio hacia la comunidad senegalesa en Puerto Real. Del mismo sitio y la misma persona. Por tanto, desde nuestra asociación vamos a ponernos en contacto con el fiscal que lleva temas de delito de odio, porque creemos que estos hechos pueden ser constituidos de un delito de estas características.